tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor poder invitarle a ustedes a que a través de José Manuel Mesa TV, ¿verdad?, pues sintonicen este espacio. Suscríbase, que ya vamos rumbo a los 1400. José Manuel Mesa TV, dele like, suscríbase y comparta con sus amigos. Además de cachicha.com, ¿verdad? Mira, el jueves pasado nosotros hicimos una revelación tierna y contundente. Nosotros dijimos de que Yomaira Medina podría caer presa en esta semana, justamente en esta semana que estamos. Según fuentes, pues se nos ha informado que Hipólito Mejía ha tratado de intervenir en el caso de Yomaira Medina. Parece que Hipólito, pero ante lo fina que está esta justicia, yo lo dudo. Pues parece que al PLD le llegaron rumores muy fuertes, lo que provocó una rueda de prensa de emergencia del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Una rueda de prensa ayer domingo, donde ese partido político hace fuertes acusaciones en contra del gobierno. Vamos a ver la rueda de prensa, Humberto, del Partido de la Liberación Dominicana, en voz de su secretario general, Charlie Mariotti. Adelante, Humberto. PLD rechaza intención del gobierno de desacreditar a Danilo Medina y al partido. El Partido de la Liberación Dominicana rechaza de manera firme y categórica la mención tendenciosa e irresponsable por parte del gobierno a través de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, PETCA, del expresidente de la República y presidente de nuestro partido, Danilo Medina, ya que nadie puede ser penalmente responsable por los hechos que se imputen a otros, independientemente del grado de consanguinidad, familiaridad o relación que pueda existir entre dos o más personas. Es inaudito e inaceptable que el gobierno utilice una institución como la PETCA para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República, lo que demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de manera seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna, influenciado por sectores de poder y con fines claramente políticos. Para el PLD, dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición. Con esta actuación, el Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno
para tratar de desviar la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano y que esta gestión ha sido incapaz de resolver, tales como la creciente inflación, la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la ineficiencia del sector eléctrico, la ineficiencia de todos los programas sociales que fueron exitosos en el pasado, el abandono de... Bien, ahí está parte de la rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, dirección política del PLD. Ante los argumentos que ha puesto de manifiesto el Ministerio Público, querer decir que se trata de una persecución es no tener conocimiento del grueso, del tamaño, de lo gigantesco que es la acusación que el Ministerio Público tiene en contra de colaboradores muy cercanos a Danilo Medina Sánchez. Pero vamos a escuchar la campana del Ministerio Público. Jenny Berenice, de igual forma, Humberto, pues aclaró o defendió más bien la posición del Ministerio Público ante la acusación que le hace la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a escuchar lo que dice Jenny Berenice, ¿verdad?, en respuesta al Partido de la Liberación Dominicana, y que, según Jenny Berenice, pues la dirección política del PLD no se refirió al expediente porque no lo conoce, no lo ha ojeado, no lo ha leído, y esto, por supuesto, le permite a ella, como Ministerio Público, pues no responder en la dirección que debería de hacerlo, porque lo del PLD y su dirección política, dice Jenny Berenice, es un cliché político y que ella no tiene por qué referirse a un cliché político porque ella es Ministerio Público. Que si los políticos quieren discutir en materia política, tendrían que buscar a políticos, a los que son políticos, ¿verdad? Pero que ella, como Ministerio Público, no puede entrar en contradicciones ni en discusiones con el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué dice Jenny Berenice. No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación. Y en modo alguno el Ministerio Público, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no entra en discusiones políticas. El que quiera discusiones políticas, que busque políticos y discuta con políticos. El que quiere
discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada. Nada de lo que se dijo ahí se dijo sin tener prueba. Entonces, como no se han referido a la acusación porque no la han leído, no la han visto, no la han ojeado, entonces las cuestiones políticas que las respondan los políticos. Y como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probado, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada que responder. ¿Podrían llamar a Danilo Medina para testificar? En todo algún... el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar. Y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Ahí está la posición de Jenny Berenice. Usted podría estar de acuerdo o no con Jenny Berenice, pero lo que ha dicho es una gran verdad. El comité político del PLD lo que tiene que hacer es contratar buenos abogados, porque Danilo Medina va a tener que explicarle a este país que cómo es posible que él haya permitido, él siendo el presidente de la República, el hombre más informado de este país, óigase bien, el hombre más informado de este país, lo dijo su hermana, que Danilo sabía en lo que se movía en cada rinconcito de la República Dominicana. Eso lo dijo Yomaira Medina cuando allá en San Juan de la Maguana canceló a una campesinita porque no quería caer en el juego de ella. Entonces, la canceló y le enrostró en su cara que Danilo Medina era el hombre más informado y que se estaba dando cuenta de cada, de todos los pasos que ella estaba dando, supuestamente para acabar con el gobierno de Danilo Medina. Entonces, usted como presidente de la República y con todos los organismos del Estado brindándole información, usted tiene que explicar el grosor de corrupción del caso Antipulpo y del caso Coral 5G. Usted tiene que explicar eso. Porque no es justo, óigase bien, no es prudente que ante esos casos de corrupción el Partido de la Liberación Dominicana quiera decir ahora que esto es político. Y eso no es político. Ahí están los casos de corrupción. Lo que tiene que hacer el PLD y su comité político es responder ante esas acusaciones y no querer venir a meter miedo. No le llamo manipulación de la opinión pública, porque aquí todos, de una u otra forma, han tratado de manipular la opinión pública. Todos, sin distinción. Óigase bien. Todos, sin distinción, han querido manipular la opinión pública. Pero una cosa es manipular la opinión pública y otra cosa muy diferente es dar respuesta a esos casos de corrupción que el PLD está llamado a dar respuesta. Si Danilo será llamado, si Danilo será metido preso, bueno, le digo una cosa, solamente si el gobierno no quiere, porque de que hay para meterlo preso, hay. Óigase bien, siendo justo, si el gobierno no quiere meter preso a Danilo Medina, amén. Pero hay pruebas más que suficientes para meterlo en la cárcel. Porque no hay forma de que Adán Cáceres, asistente militar
y guardaespaldero de Danilo Medina haya movido tantos volúmenes y que Danilo no tenga conocimiento. No es posible que Alexis Medina se haya movido en sus anchas y que Danilo Medina no tenga conocimiento. Que Magaly Medina haya hecho lo que quiso en Fomper y que Danilo Medina no tenga conocimiento. Danilo se ufanaba en decir de que de qué corrupción le podían hablar a él. En ese momento, Danilo, Charlie Mariotti, Danilo, dirección política del PLD, en ese momento, Danilo manejaba la opinión pública. En ese momento, manejaba la opinión pública. En el momento en que encabezaba la red de corrupción más grande que se ha desarrollado en la República Dominicana. ¿Y por qué digo que la encabezaba? Es imposible que se hayan hecho tantas diabluras y que Danilo, como presidente de la República, no se haya dado cuenta. A otro perro con ese hueso. Vamos a la pausa y retornamos.